Qué difícil es conseguir puntuar en esta categoría. Una jornada que parecía propicia para los equipos de arriba se ha vuelto, pues, cuanto menos complicada. Bueno, sí, por el resultado de esta mañana, bueno, y del jueves, pues, no, esta mañana, nos da la posibilidad de haber ganado y colocarnos en tercera posición y soñar los últimos partidos con esa primera posición, ¿no? Y no ha podido ser, no ha podido ser, de verdad, sensación de ahora mismo, así después del partido, inmediatamente, que el equipo ha hecho buen partido en el tema de intensidad, de ganas, de lucha, de ir a por ello, de hasta el último segundo intentar el empate. Ellos han tenido una y alguna ocasión, sí, lógicamente, porque nosotros estamos ahora en muy buen estado de equipo. Y la pena que no hemos tenido ocasiones claras y sobre todo muchas sensaciones de centro, de uy, y hoy no hemos tenido la suerte o la virtud de meterla hacia adentro. Hemos intentado de todas las formas, al final hemos acabado hasta con Oca delantero y ha tenido hasta casi dos ocasiones y bueno. Pero la verdad, me doy sensación de que el equipo, la sensación que tenemos del cuerpo técnico cuando ha acabado, de que han luchado hasta el final, hemos competido y sobre todo me ha gustado jugadores que les cuesta más estos campos de competir, pues creo que lo he visto muy intenso y con muchas ganas de hacer buen partido. El equipo lleva una dinámica buenísima, llevaba ahí 9 partidos seguidos puntuando, 7 victorias, 2 empates, llegó la derrota, pero yo creo que para lo que se está viendo en otros equipos, el Jerez Deportivo lleva muy bien este último, llega muy bien a este último tramo de la temporada. Sí, estaba muy bien y a pesar de la derrota también hay que hablar de que el cartel ya ha defendido muy bien, ha defendido bastante bien el área, han defendido bien, han estado duros, los unos como tenido mucho unos contra unos y ha costado trabajo irse de ellos. En el área han defendido bien, el balón parado lo han defendido bien. Aparte de eso hemos tenido situaciones, pero sí, nosotros estamos bien. Y la sensación de entrar en el vestuario de jodido porque era una oportunidad para soñar hasta el final, pero con ellos diciendo, hostia, que se han dejado todo, han corrido mucho, han trabajado mucho, hemos estado muy atentos en segunda jugada y muchas cosas y es que no se puede recriminar nada al revés. Decirle que este es el camino y bueno, darle las gracias a la afición por el apoyo que hemos tenido, una lástima que no le hemos podido dar la victoria. Viste, sabíamos que veníamos, era un partido complicado, ya lo habíamos dicho antes de venir, muchas bajas, ¿qué le ha faltado al equipo? ¿Qué has echado en falta hoy en el campo? Es verdad que hemos llegado a tres cuartos bien, nos ha faltado al final esa definición o ese uno contra uno, esa calidad, nos ha faltado un pelín, pero yo es que de verdad, los tres jugadores que estamos de baja son importantes, muy importantes para nosotros, y así lo demuestran los minutos y sus números. Pero creo que el equipo ha hecho muchas cosas buenas, hemos competido muy bien, estos campos nos costaba mucho y creo que el equipo ha estado fuerte, ha estado sobrio. A mí me ha gustado mi equipo defensivamente y hasta tres cuartos hemos estado bien. Después en tres cuartos nos ha faltado un poquito de esa de calidad o ellos han defendido bien, también hay que decirlo. Nos ha faltado esa frescura en tres cuartos y sobre todo hemos tenido creo situaciones para habernos adelantado antes y sobre todo para haber empatado. La segunda parte hemos tenido ocasiones claras para haber empatado. De cara a lo que viene ahora, sabemos que esta derrota te hace pensar, bueno, siempre hemos hablado de pensar a corto plazo, pero esta derrota te quita muchas posibilidades de estar en puesto de, en este caso, el primer puesto. ¿Cómo se afronta ahora el próximo partido, el miércoles contra el Coria? Pues nosotros, contra el Conil. Ya lo sabes, aquí ya nos conoces, nosotros vamos partido a partido. Ahora han descansado, que descansen mañana y a partir del lunes y miércoles tenemos otro partido contra el Conil. Y nosotros hemos cogido ese camino, ellos lo tienen claro, me quedo muy tranquilo por la tranquilidad que tienen ellos, el sentido del trabajo que están haciendo y esto es fútbol, pero ya está, como te he dicho, nosotros no pensamos nada más. Es verdad que si hubiéramos ganado hoy, pues bueno, pues nos hubieran puesto en tercera posición, puede soñar con la segunda posición, puede soñar con la primera posición. No hemos podido lograr los tres puntos, no hemos podido lograr la victoria y ahora seguir nuestro camino y el miércoles ya pensar en el Conil. Era eso, que la próxima jornada jugáis con el Coria, creo. Conil. Ah, con el Conil, perdón. Vale, que habías dicho. Pasa lo mismo que el Coria. Vale, son equipos que están jugándose la vida también en la parte de abajo. Lo que te quería preguntar es, no hay nada fácil en esta categoría. O sea, va a ser muy difícil también ese partido, ¿verdad? Sí, lo sabíamos y sabíamos que todo el resultado que la gente de abajo están ganando mucho.
se están apretando abajo, está todo el mundo hasta el último momento con opciones de meterte en playoff, con opciones de descender, y va a ser muy difícil. El miércoles tendrá un partido muy difícil ante el Conil, pero yo, de verdad, la sensación de que nos ha faltado o haber empatado o habernos adelantado, y nos ha faltado en ese tres cuartos un poquito de imaginación, de frescura, de idea. Pero me ha gustado mucho, el equipo ha competido muy bien. Una pena, esa, creo que es un pequeño error el gol de ellos, y la han tenido casi una clara y han tenido la suerte de meterle. Nosotros hemos tenido otras ocasiones claras, aunque no ha defendido muy bien el Cartaya y no hemos tenido tanta como nos hubiera gustado, como otros partidos. Pero esto es fútbol, a descansar, como he dicho, y el lunes a pensar en el Conil.